Para todos ustedes desde el Etihad Stadium, Fernando Palomo, llevándoles las emociones del partido de hoy. Vaya si dan ganas porque arranca este partido. Nos ponemos las pilas a continuación sobre el terreno de juego. Manchester City contra el PSG. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Silva! ¡Viene ahí el portero, la pelota sigue viva! Ángel Di María. Edinson Cavani. Tiene la pelota atadita a los pies. Kun Agüero. Ha sido una de lujo, maravilloso. Agüero. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Thiago Silva. Presnel Kimpembe.
Mbappé. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ángel Di María. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Sterling. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Y es que seguimos con el partido 1-0. Mbappé. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. De Bruyne. Fernandinho. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Sterling. Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Marquinhos. Neymar. David Silva. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Qué buena recepción de Agüero, mejor el pase. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora la pizarra 2-0. Berratti. Marquinhos. Fernandinho. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Sin problemas para llegar a esa pelota. Libre la banda para la velocidad de Sterling. Ahí tiene uno al lado. Se tira al piso. Muy buena entrada, la pelota al costado. Meunier. Marquinhos. La tiene Sergio Agüero. David Silva. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. Kun Agüero. Fácil, se quitó la marca. ¿Se animará Agüero? Fernandinho. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Le están sumando 2 minutos de agregado. ¡Aplaudan que esto es fútbol! Vámonos a la primera... Vamos a continuar con la segunda parte. Ahora mueve la pelota el Paris Saint-Germain. ¿Se acercarán al rival? Ahí lo tienen. El árbitro ha decidido marcar penal. Tarjeta amarilla, nada más, Mario. Y siendo el último hombre, yo creía que era roja, ¿eh? Que le saque la tarjeta y la lengua, ¿no? También es posible. Neymar frío, como siempre, demostrando que nació para esto. Le pegó para asegurarlo. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero lo pare. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ley de la mente, qué habilidad para quitarse rivales. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador 3-1.
Cavani. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Bernardo Silva. La tiene Sergio Agüero. David Silva. Kun Agüero. Sterling. Ahí le ha quedado Bernardo Silva. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Ángel Di María. Balón que se escapa por la banda. Es el City el que tiene un saque de manos. David Silva. Nada de eso va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Esta jugada que termina en la torpe falta, el tiro libre para el rival del cuadro parisino. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Kun Agüero. Ángel Di María. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima. Señores, se está acomodando, se viene el tiro libre. Le pega de tan lejos Mario que al arquero, si lo llamaba, era una larga distancia. No, es impresionante, ¿eh? Porque hemos visto en partidos anteriores que le ha pegado, pero nunca con tanta certeza como hoy. De Bruyne. Ojo que está con tarjeta amarilla encima, lo van a echar. Kun Agüero. Sterling. Lejos se va la pelota. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. La falta es bien cobrada. Se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain. Bernat. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. La tiene Sergio Agüero. Solo le queda el arquero. Esa es buena pelota, ojo. Sterling. ¡Y está! ¡Gol! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. En 10 minutos se termina todo. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. David Silva. Zinchenko. Es espectacular lo que acaba de hacer. Thiago Silva. ¿Y si convierte este mano a mano? Queda claro, es Orsay. Mbappé. Qué dura barrida esta. Merece al menos amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Marquinhos. Ojo con ese, aparece Roberto Fabián Ayala barriendo. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar.
quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Bernat. Neymar. Ha ganado el sí. Para todos ustedes desde el Etihad Stadium, Fernando Palomo, llevándoles las emociones del partido de hoy. Vaya si dan ganas porque arranque este partido. Nos ponemos las pilas a continuación sobre el terreno de juego. Manchester City contra el PSG. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Gran idea, ahí está. La pelota por abajo. Vaya respuesta del arquero, formidable. Agüero quiere el gol. El arquero que suelta la pelota, el remate le queda de nuevo. De un jugador como Kevin De Bruyne pueden depender las esperanzas de su equipo, ¿no, Marito? Bueno, otra de las sorpresas es De Bruyne. Un jugador que le pega bien de afuera del área, gambetea, es veloz y tiene unas ganas de triunfar. Seguro el... ¡Acá con el trogado! Renovada ilusión de gol para el cuadro parisino con este córner. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Angelito Kimpembe. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Tapa el arquero y sigue el juego. ¡Ah! Este chico le pegó con el guarache. Una pelota regalada. ¡Esto es para ganarlo! ¡Grande arquero! La tiene Sergio Agüero. ¡Qué buen balón metió el Kun! ¡Bernardo Silva! ¡Silva! Interceptando el pase. ¡Mete bien la pierna! Necesita compañía, lo presionan. Mbappé. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Verratti. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Qué buen balón metió el Kun! Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Y viene el arquero y la tapa. Esto es para enmarcarlo. El árbitro que dice que el último en tocarla fue el rival, Abracor. ¡Formidable! Tapó en la línea. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Gran intento sin el resultado que esperaban. La falta bien cobrada. Se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain. Lo están presionando cerca del área. Meunier. Busca un carril por afuera. Sterling. Ahí está Güero. Penal, penal. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. ¡Y gol! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Mbappé. Que le saque la alfombra roja. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Balón que se escapa por la banda, es el City el que tiene un saque de manos.
Fernandinho. Va a jugar por el costado. Sterling. Avanza otra vez con ella Silva. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ojo que se puede venir la contra. Era buena la intención, pero les cortan el balón. De Bruyne. Ahí está una más de David Silva, espectacular. Ahora es de Sterling. Silva. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles ya. Y por ahora la pizarra 2-0. La tiene Sergio Agüero. Ahí avanza el Manchester City. Libre el camino, a ver si marca. Ese buen centro. Afuera. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of Cavani. Kun Agüero. Bernardo Silva. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Vamos a continuar con la segunda parte. Ahora mueve la pelota el Paris Saint-Germain. No lo deja pasar, se queda con la pelota. David Silva. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Correcta la decisión del árbitro. Tiro libre. Zinchenko. Buscando el costado. La tiene Kun. Ojo que está con tarjeta amarilla encima. La van a echar. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva ese tempranito a cambiarse. Máxima, concentra. ¡De Bruyne! Lee muy bien al arquero el vuelo de la pelota. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo, ha hecho un gol, está corriendo. ¿Qué más podemos pedir? ¡La tiene Agüero! ¡El Kun Agüero! ¡Gol del City! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. Después de centrada, ve la tarjeta amarilla. Bernat. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. Kyle Walker. La tiene Sergio Agüero. Busca uno en quien apoyarse. Silva. Una tajada tranquila para el arquero. Oportuno en el corte del balón. Pucha el segundo poste.
Le quedan 20 minutos al partido. Balón que se escapa por la banda, es el City el que tiene un saque de manos. De Bruyne, David Silva. Ahí está Güero, el jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomodan bien el balón. Córner que llega a las manos del arco. David Silva. Se asoma y le declara. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. No solo es tarjeta amarilla, sino se viene un tiro libre, una zona de peligro. De Bruyne. Y el portero que la manda arriba del arco. Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Stones. Se animó a pegarle, no le fue bien. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. A levantar las manos para reponer. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. Silva con el balón. Ahí lo dejó sentado al rival. Qué bárbaro, cómo se quedó con el balón. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Y sigue con su magia tocando el balón. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Verratti. Mbappé. Absurda pérdida de pelota. Avanza con la pelota, Güiro. Ojo que la pierde el defensor. Le pega con fuerza. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando se tiene fe. Hay que pegar. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Entra solo contra el arco. Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo resuelto, por favor? Va a venir el tiro de esquina. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. ¡Gol! Ahora traduce la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien. A pesar de esos hombres de más. I'd like to believe that somebody